¿Qué tranza, chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al mega 200. Bienvenidos a un nuevo videaxo. Mira nomás, qué chulo y bonito playmat que por fin me llegó porque quedé en segundo lugar. Y bueno, estoy esperando a que me llegue el de los Invoked, pero no venimos a hablar de eso. Venimos hoy a abrir nuestra caja de la nueva expansión de Ancient Guardians. Qué bonita, qué chula. Sí, yo sé que todos los demás YouTubers ya hicieron sus unboxings. Yo hago todo más tarde. Y sí, yo sé que también ellos abren un millón de cajas y yo pues nomás abro una porque yo no tengo esos poderes adquisitivos que los demás sí tienen. Perdónenme, pero ¿saben qué? Ellos no tienen y este canal sí tiene, obviamente, a Jorgito haciendo la danza para que salga la Collector's Rare. Oh, sí, claro que sí, qué hermoso y bonito es hacer un unboxing y que me vean bailar. Entonces, vamos pues a darle candela. Yo soy de alguien que, la verdad, abre esto, no tengo uñas, maldita sea. ¡Ah, la buena magia de la edición! Que literal me tomó acerca de 5 minutos el poder hacer esto. ¡Claro que sí! Ok, a ver, ahí está, ya la estamos abriendo. Vamos a ver qué es lo que nos sale. ¿Qué es lo atractivo de esta caja? No puedo ni siquiera abrirla. Ok, ¿qué es lo atractivo de esta caja? Bueno, pues al menos para mí vendrían siendo las serpientes. Esas son las bonitas y después los péndulos y después estos de aquí. Que bueno, pues ya subí un video acerca de cuál es el mejor, del por qué uno es mejor que otro. Y bueno, pues también de las mejores cartas de cada arquetipo de estos nuevos, que la neta están increíbles. Ahí están. Ya tenemos todos los paquetitos, ya están todos los paquetitos. Vamos a darle candela, ¿no? Vamos a abrir, vamos a ver cómo se ven de cholas y bonitas estas cartas. A ver, ahí está nuestro primer sobrecito. ¿Qué volé? Vámonos. Ahí está, vámonos con la primera carta, que es la Ojos Pispiretos. Ok, Wavery Nice, muy bonita carta, una muy buena reimpresión. Tenemos también, sí, nuestro primero Ursartic, Ursartic Megapolar. Ok, bastante padre, bastante padre. Nos vamos con lo que viene siendo, oh, Offering. Offering, oigan, están bien raras las letras. Están, están muy raras las letras, ¿no? Bueno, creo que casi no se aprecian el nombre de la carta. Ok, pero bueno, ahí está. Excelente reimpresión esta del Ignister. Se me hace bastante padre. Tenemos a Ursartic Megabilis. Ursartic Megabilis, ok. Alfera Limbs, muy buena reimpresión y que ayuda bastante al arquetipo de las serpientes. Y nuestra primera carta, es la Ogdoaki, Ogdoadic, ok, está bonita, muy bonita, muy padre, me gusta. Sí me gusta esa carta, vamos a hacer esto para acá, ok. Vamos a ir con la segunda, el segundo paquete, está, perdón, yo estoy abriendo, fuera de foco. Ok, oh, ahí está la nueva serpiente. Esta, una nueva de las serpientes de las Gogoake. ¿Cómo se llaman? A ver, Flogos de Ogdoaki. Ok, vale, de la saco de cámara. Vale, ahí está. Que no es el mismo. Ah, no, se parece, pero no. Ahí está la nueva. Oh, una nueva carta. Esta es de las monitas péndulo. Ok, se ve bonita. Vamos a hacer esto para acá para que no interrumpan en lo que viene siendo el enfoque. Muy bien, ahí está. Tenemos la nueva Pot of Riches. ¡Oh! Bueno, no es la nueva, ¿verdad? Es reimpresión de Pot of Riches. A ver, ahí está. Tenemos la reimpresión de Pot of Riches. Muy buena reimpresión, la verdad. Es tan buena que la cámara no la enfoca. Claro que sí. A ver, tenemos ahora otro Ursartic, que es Megatanus. Ok, Megatanus, ahí está, muy bien. Y por último tenemos, ¡yay! Ok, esta serpiente es increíble. Tiene un efecto muy, muy bueno esta serpiente. Está muy, muy padre. Y bueno, pues también el dibujo está muy chido. Esta es la serpiente muy, muy bonita. Ok, vamos a darle candela. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Ojalá y nos salga una Collectors. Ojalá esta. ¡Oh! Snake Rain, ¿eh? Luego la Snake Rain. Muy buena la Snake Rain. Tenemos esta carta trampa de las víboras que casi no se juega, pero bueno, ahí está. Tenemos a Luster. Luster está muy padre, muy buena reimpresión. Esa carta mágica de las serpientes. Tenemos a, vaya, parece que estoy jugando en el año 2002. Ah, no, ¿verdad? Bueno, muchas reimpresiones de los péndulos. Y tenemos a la primera mona péndulo,
que es la Gracia. Ok, bueno, tenemos a esa mona. Muy bien, muy bien, muy bonita, muy bonita. Me agrada, se ve muy padre. La verdad es que los monstruos péndulos, los osos polares y las serpientes son arquetipos muy buenos. Lo que sea de cada quien, son muy, muy buenos arquetipos. ¡Miren! ¡Ah! Encontré esta carta. En algún paquete estaba, ahí estaba la reimpresión de esa fusión. Y miren nomás, mi buen amigo el señor Pancracio sale aquí reimpreso. Muy buena carta, sigue siendo una excelente carta de side deck. Ahí está otra vez reimpresa esta. Ok, más cartas de serpientes. La Ignister Reload para el arquetipo de los péndulos. Otra vez Ignister. Y tenemos a la señora de esta serpiente. ¡Oh! Este es el Stratos, ¿verdad? El Mick Polar. A ver, tú puedes llevarte un Ursartic de monstruo de tu deck a la mano. Sí, este es el ¿cómo se llama? El Stratos de ellos. Muy buena carta, lo que sea de cada quien. Está muy, muy suave. Esto parece una señal de que me arme Ursartics, porque pues me están saliendo a kilos. O sea, muchos salen. Ya nomás me faltaría el bebecito, ¿no? Ahí está, la primera, que es la Dorimishort. Bueno, no se llama Dorimishort, se llama Misolfash, ¿ok? Tenemos esa carta de aquí, la carta trampa. Otra vez el de las serpientes. La Pot of Riches de nuevo. ¡Oh! La carta trampa de esa Micpola. No sé, es Mactanus. Si no, se llama Megatanus. Ok, Megatanus. Y primera carta ultra, que es la monstruo péndulo esta, que es la Beutia. Ok, Beutia, primera carta ultra. Oh, nice, está muy guapa, muy bonita esa carta ultra. Me gusta bastante. Me hubiera gustado más que salían más cartas ultras en lugar de más cartas super. Pero bueno, ya está hecho todo. No podemos hacer muchas cosas. ¡Oh! ¿Esta es la carta buena? Ah, no, esta es la carta que hace muchas cosas. ¿Verdad? No es la carta poderosa de ellas, de las péndulo. O sea, la carta mágica. Ok, tenemos ese. Muy bien. Acá, Trading. ¡Wow! Muy buena carta. Me gusta Trading. Ok, tenemos la carta trampa. Tenemos al Ignister. Y otra vez a esta serpiente, que es de las chidas. Esa serpiente junto con la otra, que es de atributo Darks, son las buenas, ¿eh? Son las cartas buenas, son las que hacen todo el combo con las, ¿cómo se llama? Con este, ¿vale? Con las serpientes, ¿vale? Tenemos otra Snake Rain. Parece ser que no salen tan limitadas, ¿ok? Así que salen bastantes. Muy bien. Pot of Riches salen muchísimas. Ok, muchos osos polares. Otra vez Dino Pancra. Oh, espérate. Ah, no. Otra vez Pancra. Y ¡ah! ¡Wow! Tenemos. Este es el que recupera el cementerio. Definitivamente, este arquetipo quiere que lo juegue. Quiere que juegue lo que viene siendo osos polares. Osos. Hombres osos. No. Eso es malo. Ok. La reload. Ok, ahí está la reload. Tenemos la carta trampa esta, que es como un Icarus Attack. Muy buena. Tenemos la carta trampa de las Dorimishort. Yo les voy a seguir diciendo Dorimishort, perdón. Ahí está. Vale. Tenemos. ¡Oh! Skullmaster, el primero. Supuestamente sí salen tres en cada caja. Así que eso está chido. Si tú no tienes Skullmaster, una muy buena carta para tu side deck. Lo que sea de cada quien. Tenemos una carta mágica de los Ursartic. Esta es la buena, ¿sí, no? Tarius, un Sark, Monsters, Vanish, Special Summoned. Ah, no. Esta es la que revive. Yo pensé que era la buena, la que te permite buscar la parte tributar. No, muy buena. Esta está padre porque los revive. Así que muy, muy buena carta de los Ursartic. Parece ser que todos vamos a jugar Ursartic porque es lo que más fácil sale. Vamos a ver qué más sale. Ok, aquí podemos apreciar la reimpresión de esta carta de fusión. Muy buena. Otra vez a lo que viene siendo Luster. Más cosas de Ursartic. Más cosas Ursartic. Cosas de víboras. Cosas de víboras. Y ¡oh! ¡La taconuda! ¡Excelente! Esta es, yo creo que la de las mejores cartas de péndulo de los de la Cutia. La taconuda, bueno, porque tiene ahí su zapatito, ¿no? Muy buena, muy buena. Si esta carta se invoca de manera normal o especial, tú puedes llevarte un monstruo péndulo de ellos. Así que es la que los busca. Y de hecho, esta es la que se juega con la nueva carta que viene en la próxima expansión. Así que muy buena carta, excelente. Me encanta el arte de esa carta. Y aparte me gusta mucho su efecto. Todo. Fíjense que los péndulos que salen aquí están muy guapos, ¿eh? Están muy guapas, perdón. Ahí está, el monstruo XYZS.
Vamos a esperar que enfoque la cámara. Ok, está el monstruo XZ. Tenemos la carta trampa. A ver, deja. Yo sé que no enfocas porque tienes muchas cosas aquí que tienes que pues tener en pantalla, ¿verdad? Ahí está, ya está enfocado. La seguimos con la apertura de cartas. Ok. Venominimi. Ok, venomicosas, venominimi. La otra carta ultra es de los Amunesia, de estos de los Ogdodogdo, de las serpientes, pues. Y esta es la que revive, ¿no? Creo, si esta carta 2700, creo que esta es la que si se invoca de manera especial revive. Ah, no es cierto, no es. La que se invoca de manera especial revive es, tiene más defensa. Oh, pero nice. Está muy guapa, muy guapa. Esta carta monstruo de los de las serpientes. Muy, muy guapa. Nuestra carta ultra rara. Ok, ok. Está decente, me agrada. Sigamos pues con la apertura, los ojos pispiretos, ahí está, a ver, espérate, ahí está, los ojos pispiretos, ¿qué huele? Tenemos cosas de Venoms, ok, de Venoms, ¿qué huele? De Venoms. Oh, esta carta que está muy chida porque me gusta mucho el efecto que parece el güey de GX. Ahí está, otro Skullmaster, ya tenemos dos, muy bien, tenemos cosas Venom. ¡Oh! Este está bien chido. Este me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Alert. Ok, este me gusta mucho porque es el que te recupera de las removidas al cementerio. Y ese efecto está muy, muy bueno. Así que vamos a poner esto por acá. Ok, vamos a ver. Desconozco cuántas cartas ultra salen, Deberían de salir 20. Ahí acá, ¿no? Tradein. Muy bien, Tradein. Ahí está. ¡Oh! Ayers. Ok, ok. Muy buena reimpresión. Más cosas de Venoms. ¡Ah, miran! Estas tienen un efecto súper padre porque es la que cae de manera especial, nomás porque sí. Es muy, muy buena carta, la verdad. ¡Oh! ¿Esta es la carta buena? Ah, no, no. Siempre la confundo. Ahí está la carta que me gusta. ¡Yay! Más cosas, péndulos que podemos apreciar. Muy buena carta, péndulo. Ok, ok. Muy buena, muy buena. Es que la verdad, los tres arquetipos son muy buenos. O sea, los tres arquetipos son muy, muy buenos arquetipos. Ahí está la Ayers. A ver, deja que enfoque otra vez. Ahí está enfocada. Vámonos con el Feral Imps. Y luego vámonos con esta carta trampa. Y luego vámonos con otra Tradin. Muy bien, si te gusta mucho Tradin, ah, bueno, pues aquí hay al kilo. Más cosas de los péndulos. Otra Snake Rain. Wow, salen, en verdad salen muchas Snake Rain. Y, oh, este es el que les decía. Este es el que revive. Sí, que tiene 2400 de defensa. Este es el que revive, ok, nice, La verdad es que está, bueno, no sé si es en mi caja, pero está muy bien balanceada. Te salen buenas cartas, te salen prácticamente todas las cartas de los tres arquetipos. Eso está increíble, Muy, muy padre. Ahí está la carta trampa esa. Muy bien, seguimos con la carta trampa. ¡Oh! Ya tenemos tres Skullmasters. En verdad, sale el set de Skullmasters en la caja. Excelente. Muy bien, ahí está la Ayers. Y tenemos una carta mágica de los... ¡Oh! Esta es la carta Solfashort. Ok, Solfashort, hasta se me salió un gallo, pero bueno, Solfashort, muy buena carta mágica. Esta es la carta mágica increíble de ellos. Se necesitan jugar tres de esa carta porque es muy buena. Te acomoda las escalas, te hace robar cartas. No. Maravillosa carta. ¡Pancracio! Otra vez, señor Pancracio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Deberías de estar a tres, Pancracio. Ok, carta trampa. ¡Yay! Otra vez de esta. Esa me gusta mucho. Ok. Serpientes. La Podor Fisher. Ya estoy harta de ver Podor Fisher. Ok, la Ayers. Y, oh, otra vez mi Polar. Muy bien, para tener ya a más completo el playset. Que la verdad está muy padre, Está muy, muy padre. A ver, vamos a ver. Ahí está, abrimos más paquetes. Muy bien, tenemos a esta carta de aquí. Tenemos más Tradein. Salen kilos y kilos de Tradein. Ok, muy bien. Vamos yendo un poquito más rápido. ¡Oh! Es el bono de campo. Ah, es el bono de campo muy bueno. Porque también le mueve las escalas a las cartas péndulo. Y eso ayuda muchísimo en este deck. Bueno, en ese deck. En ese deck de los péndulos ayuda muchísimo el mover las escalas. Ok, ahí está. Más cosas polares. La Ayers. Que también la Ayers sirve para los pozos polares, creo, si no mal recuerdo. Ahí está. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Chavisa! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Después de esta está, mira, brilló mucho, ¿qué será? ¿Qué será? La danza sirvió, ¡Oh, por Dios! ¡Ok! Collector Rare
el boss monster de las serpientes. ¿What? ¿What? ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¿Qué hago con esto? ¡Tengo tanta fuerza en mis manos! ¿Qué hago? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, Maya! La danza! ¡Ven la danza! ¡Los demás youtubers no tienen la danza! ¡Y yo sí! ¡Increíble! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Me da el infarto! Creo que ahí se aprecia mucho mejor la carta. Vean, vean cómo brilla por las orillas. O sea, vean las orillas de la carta. ¡Wow! Impresionante. Impresionante el Boss Monster en Collector's Rare. Muy buena carta. Oh, por Dios. Vean, vean nomás. Qué chulada de carta. Ok, vamos a. Oh, la danza. La danza del Collector's Rare funcionó, Chavisa. Funcionó la danza. Vamos a ponerle ropita para que no ande encuerada. Ok, no sé qué hacer con tanto poder. Seguimos, seguimos, pues. No lo puedo creer. Ahora sí, ya estoy súper feliz. Gracias, gracias a la danza de Jorgito de la Collector's Rare. Está increíble. Ok, vamos a darle. Tenemos a lo que viene siendo la carta trampa. Tenemos más de esta. Ok, ok, ok. Ahí está. Vale, vale, vale. Tenemos otro Skullmaster. Yo creo que ya tengo más. Tengo cuatro. O sea, sale más del playset. Ok, entonces. Está cool, está cool. Deja ver si. Ahí está. Está padre. Tenemos otro Pancratops. Muy bien. Y tenemos a otra de Taconuda. ¡Yay! Otra Taconuda. Excelente. No, no. Esta caja fue bendecida por Diosito, güey. Esta caja fue bendecida por todos. O sea, no, no. Increíble caja. Ok, salió lo que viene siendo esta carta de aquí. ¡Yay! Otra de esas, me gusta mucho. Ok, vamos a darle más rápido. Vamos a darle otra Snake Rain. Vale, vale, vale. Oh, otra, creo que Snake Rain también sale en Collector's Rare, si no mal recuerdo. Entonces, vamos a ver, vamos a darle, vamos a seguirle dando, 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 dando. Ok, tenemos esta carta trampa. A ver, ahí está. Tenemos, ¡yay! Ya tenemos las tres, creo, si no mal recuerdo. Entonces, ya tenemos miles de Pot of Riches. Así que las Pot of Riches salen por kilo, ¿ok? Ahí está. Esa serpiente que también está muy padre. Creo que se juegan dos o una, ¿no? Creo que se juegan dos esa serpiente. No me acuerdo del ¿cómo se llama? Del decklist que hice, ¿ok? Ahí está este men de aquí. Vale, muy bien, muy bien. Los ojos pispiretos. ¿Ok? Feralimps. Y esta señora de aquí, vale, ok, 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 bastante cool. Ya nos quedan tres paquetitos. Increíble, increíble. Ok, tenemos a la serpiente, tenemos a esta, 3D In. Vale, vale, ok, creo que me salió, wow, está chido este playset. Oh, ya tengo los tres Mic Polar, nice. No, ya tengo los tres Mic Polar. Así que ya puedo jugar a gusto, creo, los osos. No se crean, me hace falta la carta mágica que hace que no se traben. Así que si me sale esa carta mágica que no se traben, neta, la mejor caja del mundo. Ok, tenemos la serpiente. Ok, cosas serpientes, serpientes. Este paquete parece serpientes mil. ¡Serpientes! ¡Oh! Ok, ok, el bono de campo de las monstruos péndulo. Y el último paquetito. Tenemos a nada más y nada menos que... ¡Tarán! Ok, tenemos a Luster. Tenemos a ese men de aquí, tenemos más cosas polares, de osos, ok, ok, la magia, por favor, la magia. Ah, ojos pispiretos, tiene finta de que sea la magia. Ah, no, no, ¡ah! ¡Sí! ¡Les dije! ¡Es la mejor caja del mundo! ¡La mejor caja del mundo! Los osos quieren que los juegue y también las serpientes quieren que yo los juegue. ¡No lo puedo creer! ¡La mejor fucking caja del mundo! ¡Ey, ey, ey! ¡Excelente! ¡What! ¡Muy buena caja! ¡Excelente! ¡Neta! ¡Me encantó! ¡La amé por muchísimo esta caja! ¡Espero que les haya gustado este unboxing, chavisa! ¡Aquí tengo todo! ¡Aquí tengo absolutamente todo! ¡Y obviamente tengo a la poderosa, ¿no? A la poderosa serpiente en versión Collector's Red. Nos vemos en la próxima. Recuerden que todo esto está a la venta en Duelson para que le dejen sus mensajes a la página. Y bueno, pues recuerden que esto solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse y recuerden de suscribirse. Bye, bye.